Muy buenas tardes, amigos de En Vivo Durango y En Vivo Sports. Como podrán ver, aquí a mis espaldas nos vinimos el día de hoy a transmitir un partido más, una final a la que nos invitaron el día de hoy, de aquí del Club Atlético Rivera de la Peña contra Bordados SOS, la gran final del torneo de la Florida. Entonces vamos, ya están jugando aquí el segundo tiempo, el marcador va 1-1. Vamos a entrevistar al presidente de la liga para que nos comente sobre los detalles aquí del torneo, para que sepan un poco aquí sobre el premio que otorgan aquí en esta liga, que es viaje a Mazatlán. Entonces los chavos que son campeones de esta liga se van a Mazatlán. Es excelente, excelente, excelente premio, la verdad. ¿Cómo estás, carnal? Pues aquí chambeando, no hay otra. Vamos acá a este lado. Pues como les comentaba, estamos aquí con el contador Rodolfo Reséndiz, el cual nos invitó el día de hoy a transmitir la gran final de este torneo de la Florida. Y nos llamó mucho la atención lo del premio que tienen aquí los campeones, que es un viaje a Mazatlán. Buenas tardes, presidente. Coméntenos a grandes rasgos cómo se puede dar o cómo se da un premio de un viaje a Mazatlán para el equipo que es campeón. Pues lo único que tienen que hacer es registrarse aquí en nuestra liga. Tenemos dos premios. Uno es para la liga que juega entre semana, que se llama Soccer Plus. ¿Qué es esta en la que está, se está jugando? Es la que está en este momento jugando su final. Ok. Y tenemos otro premio para los que resultan campeones en la liga dominical de aquí mismo, del Club Deportivo de la Florida. Perfecto. ¿Cuántos equipos tiene ahorita el torneo de la liga de entre semana? En la liga entre semana tenemos pocos equipos y se me hace raro, difícil de comprender, porque somos la liga que premia, la liga que cumple, y tenemos poquitos equipos. Estamos jugando por la tarde, de martes a viernes. Ahorita estamos jugando a las 5 de la tarde. Cuando ya cambie el horario, que es a partir del primer domingo de abril, entonces ya programamos a las 6 de la tarde, y aprovecho para invitar a los equipos interesados. De hecho, aquí la inscripción es gratuita. Las credenciales tienen un costo simbólico de 20 pesos y damos el premio a Viaje Mazatlán. Y me gustaría aprovechar para invitar a los equipos que se interesaran. Aquí estamos a la orden en el Club Deportivo La Florida. Perfecto. Hablando de lo del premio que para el campeón de esta liga, el Viaje Mazatlán, ¿cuántas personas por equipo son las que se van de vacaciones y cuántos días? Mire, desde el año 2004 la Liga Soccer Plus entrega este premio. Y año con año está invitado todo el equipo. Está invitado todo el equipo, el personal de su cuerpo técnico, que es, puede ser un entrenador, un asistente. Total que aproximadamente viajan entre 20 y 25 muchachos. Perfecto. ¿Qué es lo que se les paga en este premio? ¿Hospedaje, viajes, comida? ¿Qué más? Nosotros les pagamos su autobús, les pagamos su hotel y les pagamos sus alimentos en un fin de semana en Mazatlán. Perfecto. Comentaba qué otras categorías o qué otros torneos tienen aquí en los campos de la Florida. Tenemos la Soccer Plus, que es en primera y segunda división, es la que juega de martes a viernes por la tarde. Tenemos la femenil, y también aprovecho para invitar a los equipos de femenil, se juega en cancha grande de 11. Y estamos invitando también a algún equipo que se interese, aquí estamos a la orden. Perfecto. Y la dominical, que también juega en dos divisiones, todo el día domingo, aquí vienen esas canchas. Muy bien. Nos decía que nos tenía una primicia aquí para la gente de En Vivo Durango sobre un torneo que iban a anunciar. Sí, quiero aprovechar también la oportunidad para invitar a los aficionados al fútbol para este día 28 de marzo, que es dentro de la Semana Santa,
iniciamos el 12º torneo de Semana Santa. La gente que sabe, que nos conoce, ellos saben que tenemos un buen torneo de muy buena calidad, con invitados foráneos y con los mejores equipos locales. ¿Cuáles son los días en que se van a jugar, si ya los tienen definidos? Iniciamos el miércoles 28, seguimos el día jueves 29. Son de marzo, es de marzo, ¿verdad? De marzo. Okay, 28, 29 de marzo. 28, 29, 30, que también es marzo, 31, sábado, que también es marzo. Y el día primero hacemos la gran final, eso ya es en abril. Es la gran final del torneo y la clausura del torneo. ¿En qué horarios se juegan los partidos? Por las tardes, como es de miércoles en adelante. Como es de miércoles en adelante, jugamos por las tardes. Ya el sábado igual jugamos a la tarde y la final es a las 12 del día domingo. Perfecto, pues ya para terminar, irnos a transmitir un poco de esta final que estamos viendo aquí en nuestras espaldas. ¿Algún comentario que le quiera hacer a la gente en vivo Sports, en vivo Durango? Pues aprovechar la oportunidad para saludar a su público y comentarles que aquí estamos, que el club se llama Deportivo La Florida, está a la orden para los equipos interesados, el que quiera venir y participar en nuestros torneos es bienvenido. Perfecto, bueno, pues le damos las gracias aquí a Rodolfo Reséndiz, muy conocido en el ámbito futbolero por todo el mundo como Chendis. Así me dicen, pero... ¿Y si le gusta que le digan así? A mi esposa no le gusta. Mi esposa se enoja cuando me dicen así. Ah, perfecto. Entonces le vamos a decir Rodolfo Reséndiz, don Rodolfo. A muchísimas gracias por la entrevista. Nos vamos a quedar al partido. Andale, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, gracias. Bueno, pues ya oyeron ahí las palabras del presidente de la liga. Y vean nomás, ahí al fondo vimos el segundo gol. No logramos enfocar bien ahí la jugada. Pero se pone arriba en el marcador el equipo de Bordados SOS, que iba hace un momento abajo en el marcador, iba ganando de La Peña. El equipo de La Peña iba ganando 1-0, empató casi al final del primer tiempo Bordados SOS. Y vean nomás, ahorita a unos 8 minutos aproximadamente de haber empezado la segunda mitad, hacen el segundo gol. Ya no alcanzamos a ver quién fue quien hizo la anotación, pero bueno, nos vamos a ir a transmitir a un lugar que nos permita tener una mejor perspectiva para todos ustedes. Ya tenemos aquí la lista también de los jugadores que están ahorita en el campo para decirles las alineaciones que tenemos en este momento. Vamos a ver, aquí estamos cerquita, vamos a ver. Tenemos aquí a Javier Camacho, un jugador que hemos visto jugar ahí con el equipo de Taller Industrial Mega. Va a ser en este momento, ha cobrado una falta. ¡Otra vez, güey! Y el portero, que si no me equivoco, también es o juega el Taller Industrial Mega. Lanza. Se lanza muy bien para evitar ahí cualquier problema en su meta. Rosendo Pérez, el portero de Bordados SOS. Ya me voy a andar pidiendo. Y ando de veras. Manden sus comentarios, sus saludos, su apoyo para alguno de estos dos equipos. Estamos aquí ya en las alturas de las gradas. No buses de la salida, padre, no buses, güey. A Loconeo. De estos campos de la Florida. Al Canelo. 2-1 va ahorita, compas. Va ganando 2-1. ¿Cómo le dicen al equipo? Dorados SOS Pacífico. Dorados. ¿Dorados o Bordados? Bordados, ¿verdad? Bordados SOS. Muy bien, bueno, pues mande sus comentarios. Vemos aquí el Bordados por la parte de la derecha. Muy bien saliendo, pero
hace un cambio perfecto hacia el lado de la izquierda y ya no hace el disparo que pasa por un lado. Ahí, aquí ya los comentarios. Felipe Medina dice: Chendis es contador, no lo sabía, saludos desde Texas. Pues sí, fue lo que nos comentaron Felipe Madera, pero dice el contador que no le gusta que le digan contador. Su señora se enoja si le dicen Chendis, y así es que es el presidente de la liga. Le vamos a decir Rosendo Reséndiz para que nadie se moleste y nadie se enoje. Hugo Mercado está viendo aquí ya la transmisión de En Vivo Sport. Le mandamos un saludo ahí al buen Hugo Mercado, directivo del equipo de Taller Industrial Mega, que por cierto tenemos ahí una entrevista pendiente sobre toda la información de la Liga Nacional Amateur, donde Taller Industrial Mega estará participando. Pues bueno, como les comentaba, es el campeón de este torneo. Se va a ir de vacaciones a Mazatlán. Pues bueno, voy a ver si me dan chance ahorita de entrar, aunque sea unos 5 minutos con el ganador, para que me lleven a darme una vuelta ahí a la Perla del Pacífico, puesto que se van a ir ahí todos los jugadores. Vamos a aprovechar que está el balón en la parte de abajo del equipo Bordados. SOS, bueno, vamos a ver aquí esta jugada en donde están esperando. Ya no vas ahí. Tenemos el segundo, el tercero ya. Se descuidó totalmente. Se descuidó el equipo de Rivera de la Peña. Han estado muy nerviosos ahí ya en la parte de abajo. Y en este momento hacen el tercer gol el equipo de Bordados SOS, que estuvo proponiendo todo el primer tiempo. No se le daban las cosas, no le salía, pero ya vemos aquí cómo hacen el tercer tanto para ir ganando ya en este momento 3-1 al equipo de Rivera de la Peña. Vamos a aprovechar aquí, como les comentaba, salió aquí, apenas se va a hacer el saque. Vamos a ver una nueva oportunidad para Bordados. Vamos a ver si la concreta. El gol. 4-1. Totalmente desconcertados están estos muchachos de Rivera de la Peña. Y les hacen el cuarto. Realmente están dormidos. Están dormidos estos muchachos de Rivera de la Peña. Estuvieron pues teniendo un muy buen primer tiempo. Vea aquí cómo pues empiezan a ir con todo hacia la parte de adelante el equipo de Rivera de la Peña. Pero vean nomás qué tipo de balones están perdiendo en este momento. Y para que vean cómo han estado pues haciendo buenas jugadas el equipo de Bordados SOS, que ahí recuperaron el balón y va a ser saque de manos. Cuatro por uno ya el marcador. 4-1 cuando va aproximadamente el minuto 14. Realmente no se esperaba que en 14 minutos hicieran 3 goles el equipo de Bordados SOS. En la primera mitad estuvo muy apretado el partido, pero sinceramente en estos minutos se descuidó bastante ya el equipo de Rivera de la Peña. Pero bueno, como todos jugadores comprometidos con su equipo, siguen intentando hacer jugadas. Recuerden que es la gran final de la Liga de la Florida, de sus juegos
vespertinos, que se juega entre semana. Y vamos a darle la alineación, vamos a darle la alineación que tenemos de River de la Peña. Tenemos con el 23 a Eduardo Martínez, tenemos con el 15 a Marco de la Hoya, con el número 2 a Jorge Ávila, con el 8 a Miguel Rodríguez, con el 6 Jonathan García, con el 25 tenemos a Marco Jiménez, con el 7 Javier Camacho, con el 18 a Fernando Martínez, con el 39 tenemos a Gabriel, no tengo aquí el apellido, con el 11 Jorge Núñez, con el 17 Norman Mata, Román Mata, y el director técnico es Alejandro Rivera. Hay una falta ahí importante en favor del equipo de Rivera de la Peña. Le sacan. Le falta ahí. Le sacan la tarjeta amarilla al defensor número 18, que es Fernando Martínez, del equipo de Bordados SOS. Y les doy. Al 19, ¿no? De una vez. Aquí la alineación del equipo de Bordados, con el portero es Rosendo Pérez, un excelente portero. Raúl Ríos con el número 30, con el 66 Giovanni Bustamante, con el 29 tenemos a Alejandro Ocón, con el 8 Alejandro Ortega, con el 7 a Mario Valenzuela. Mientras vemos aquí las aproximaciones del equipo de La Peña, con el 11 a Manuel Santos, con el 21 a Miguel Herrera. Sí, efectivamente, Miguel Herrera, el perrito, le dicen, todavía está jugando, si no me equivoco. Ya lo cambiaron, bueno, cambiaron al perrito, ni modo. Tenemos el 100 a Julián Cifuentes, con el 5 a Eric Cruz, y el director técnico es Sixto Rodríguez. Ahí tienen la alineación de estos dos equipos cuando ya van 17 minutos del segundo tiempo y el marcador 4-1 en favor del equipo de Dorados SOS. Recuerden que el campeón se va nada más y nada menos que a Mazatlán. Vean nomás aquí, la jugada, están agarrando muy mal parados realmente aquí a los jugadores del equipo de la Primera de la Peña. Los están agarrando ahorita, iban 3-1. Y bueno, aquí con los mensajes que nos mandan. Víctor Hugo Mercado, buena transmisión como siempre. Saludos, muchas gracias, Hugo. Un fuerte saludo. Estamos ahí en contacto. Y vean nomás ahí la jugada de lujo. De lujo la hizo el jugador número 19. ¿Quién es el jugador número 19? Malacara. Malacara, se apellida Malacara. Le dicen Malacara o realmente tiene mala cara. La pida mala cara, mi compa hizo una jugada de lujo. La verdad, una bonita jugada. Ahí, de Bordados. Vean nomás aquí cómo este tiro de esquina llega al jugador, efectivamente, con el número 19. Hace el disparo, pero no pasa nada. Se va por arriba de la cabaña del portero Eduardo Martínez. 4-1. Ganando. 4-1 ya el marcador. 1-1. Entonces lo empatamos. Todos los goles cayeron igual. Ahorita en 20 minutos, 3 goles. Aquí está, ya. Vean nomás, parece que está desfondado completamente el equipo de Rivera de la Peña. La mayor parte de este segundo tiempo se ha estado jugando acá de este lado. Vean nomás aquí todos los balones. Los gana, vamos ahí el disparo. El buen disparo que saca el jugador del equipo de Bordados SOS. Como les comentaba, durante todo este tiempo han estado dominando. El portero del árbitro dice que hay un rechace. Hay un rechace ahí en el disparo que realizó el jugador del equipo de Bordados. Por lo tanto, hay tiro de esquina. Vamos a ver aquí cómo le va ahí a este jugador con este nuevo tiro de esquina. Pero vean ahí cómo la sigue ganando, siguen galando todos los balones el equipo de Bordados. Que en esta ocasión
arriesgan mucho el partido ahí en media cancha. Y Rivera de la Peña agarra el balón por fin, pero solamente se suman dos jugadores en la parte de arriba. También un buen conocido ahí de la afición. Javier Camacho. No es cierto. Ahorita les digo, este otro muchacho. Jorge Núñez, con el número 11. Jorge Núñez, que también lo hemos visto participando ahí con el taller industrial Mega. Y solamente él y otro jugador se están agregando al ataque. Está muy chato ahí el equipo de Rivera de la Peña. Vamos a ver. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. ¿Ya se expulsaron a alguien de la Peña? A Miguel, pues aquí nos están diciendo nuestros compas que nos están ayudando aquí en la transmisión, que efectivamente por doble amarilla expulsaron a Miguel Rodríguez. ¿Será Miguel Rodríguez? Miguel Rodríguez, yo aquí lo tengo registrado como Miguel Rodríguez. Lo echaron por doble amarilla y efectivamente pues el equipo de Rivera de la Peña está jugando solamente con 10 jugadores. Vean nomás cómo efectivamente domina ampliamente el equipo de Bordados. Todos los balones llegan máximo a media cancha por parte de Rivera de la Peña. Cuando aquí vamos a ver si pueden salir tocando. Miren, no los deja, hay una presión bastante fuerte por parte del equipo de Bordados. Y vean cómo se le dificulta bastante a estos jugadores de Rivera de la Peña salir tocando el balón. Vean cómo batalla bastante y en este momento pierde el balón. Pierde el balón y le hace una falta ahí a Malacara al jugador número 19, que entró ahora en este segundo tiempo. Entró Malacara apenas hace un tiempo. Está teniendo pues una buena participación en lo que va de estos 23 minutos ya jugados de este segundo tiempo. Pero como insisto, el equipo de Bordados, ¿cuándo? Sigue ofendiendo. Hay un disparo por parte del equipo de Bordados, pero vean cómo es rechazado por el equipo de la Peña, pero lo vuelven a ganar. Ahí de nueva cuenta los jugadores de Bordados. Al parecer ya hasta en la actitud se ve ahí que los jugadores de Rivera de la Peña, vean nomás ahí el portero a una mano logra parar ese balón. Eduardo Martínez no permitió que hubiera un gol más ahí en su cabaña. Sale con un balonazo el equipo de la Peña, pero vean nomás cómo pierde el balón de nueva cuenta el equipo de la Peña. Y Bordados SOS empieza a tocar el balón, de manera tranquila. Vea nomás ahí, tiki-taka de los jugadores del SOS del Bordados, hasta que la pierde ahí el jugador número 18, Fernando Martínez. Vea nomás ahí el disparo del jugador de Rivera de la Peña, que no lo tengo su nombre, se me hace que entró de cambio, efectivamente, me están informando aquí mis amigos asesores. Que están aquí ayudándome con las estadísticas y los comentarios. Guillermo Barretero también está viendo el partido, le mandamos un fuerte saludo. Vamos a ver aquí, el portero Rosendo Pérez realiza su despeje y gana muy bien ahí el balón en media cancha el equipo de Bordados. Como les digo, se suman aquí, ya tenemos 5-6 al ataque, ya listos para tratar de hacer una nueva ofensiva, pero le hacen falta en los linderos del área. Paran ahí la jugada los jugadores
de Rivera de la Peña, porque ya se les iba este muchacho número 29, Alejandro Ocón, y logra que le cometan falta. Vamos a ver, aquí hay un disparo de afuera del área, pero no pasa absolutamente nada y hay un contrarremate que para muy bien el portero Eduardo Martínez. Quiere salir jugando de manera muy rápida por medio de Jorge Núñez, que le hacen falta y no, dice el árbitro que no, que es falta de Jorge Núñez, y no logran hacer daño en esta nueva ofensiva que tenía el equipo de Rivera de la Peña. Vamos a ver aquí de nueva cuenta por el lado izquierdo con Alejandro Ocón, que sale minuto 26 aproximadamente de este segundo tiempo. El marcador es 4-1, Bordados SOS ganando, ya estando casi listos para ganar ahí su viaje a Mazatlán. Porque el equipo de Rivera de la Peña, de veras, con todo respeto, no se ve por dónde puedan ahí hacer algo. Agradecemos a los patrocinadores que nos dan oportunidad de venir el día de hoy. Tenemos a Agua Natural, a Ventas Prosperidad, Topper Web. Tenemos al Instituto de Educación Profesional, al Taller Industrial Mega, a Chapis Team. Muchas gracias por apoyarnos a todo el deporte. Y recuerden, pueden hacer una maestría en tan solo 2 años en el Instituto de Actualización Profesional. Muchas gracias a nuestros patrocinadores el día de hoy. Héctor Galarza pregunta cómo va el marcador. 4-1. 4-1, Héctor ganando. El equipo que el día de hoy viene como los jugadores, vestidos como los jugadores argentinos, jugando con la albiceleste, vistiendo pantaloncillo negro y medias blancas y la tradicional playera de Argentina, enfrentando al equipo Rivera de la Peña, que también trae un uniforme similar al de Argentina, en color azul marino todo, con vivos en blanco. Pero pues, como se puede apreciar en esta toma, solamente Jorge Núñez, como lo pueden ver ahí, muy solitario, se integra apenas el jugador número 19 también ahí a la ofensiva. Pero el portero no tiene ninguna prisa, Rosendo Pérez no tiene ninguna prisa y espera a que le aprieten un poco para hacer su despeje, que en este momento Rivera de la Peña gana. Así que Héctor Galarza, pues ese es el resultado que tenemos hasta el momento, 4-1 ganando los argentinos. Vemos cómo parece que ya se empiezan a sumar más unidades por parte del equipo de Rivera de la Peña. Ahí el número 19 manda pues realmente un pase a ningún lado. Estaba buscando ahí al jugador por la derecha, esperando encontrarlo, pero no, realmente fue simple y sencillamente un balonazo a ningún lado. Y Rosendo Pérez de nueva cuenta va a tener saque de meta para salir tocando. Si se fijan ahí, pues ellos ya no tienen ninguna prisa. Es un marcador abultado, 4-1 en una final. Un marcador que psicológicamente pues es difícil para cualquier equipo. Y vean nomás aquí Malacara, sale entre dos jugadores. Muy buena jugada, la verdad. Y vean, a diferencia del equipo de Bordados, cómo se suma con bastantes unidades. Pero bueno, pues en esta ocasión me hicieron quedar mal. Vean nomás ahí cómo pierde el balón, que sale disputado ahí muy bien por parte del jugador número 77. Vamos a ver si lo tenemos aquí en la lista. No, ¿tenemos? ¿Ustedes conocen al jugador 77?
¿Cómo se llama? Sí lo conozco, pero no sé cómo se llama. ¿Cómo? El Bocho. El Bocho, le dicen Bocho, le dicen que se vaya para atrás porque va a entrar aquí el jugador Beretado con el número 13. ¿Cómo? Mercy. ¿Es nombre o es apodo o es que? Es nombre, Mercy Beretado. Perfecto, bueno, pues ahí acaba de entrar un cambio más por parte del equipo de Dorados, de Bordados SOS, perdón. Cuando parece que ya todo está decidido, vean aquí cómo presionan desde la salida muy bien al equipo de La Peña, de Rivera de La Peña. Y estos intentan jugar al balonazo. Ahí con Jorge Núñez. Pero vean nomás cómo pierden los balones. Ahí con un pelotazo llegó de nueva cuenta al portero Rosendo, que pues sin ninguna prisa patea el balón hasta que encuentra a uno de sus compañeros en media cancha, pero la pierde de manera rápida. Y vean nomás cómo también los jugadores de Rivera de La Peña muy imprecisos, la verdad muy imprecisos. Cosa extraña, porque pues se supone que se están jugando una final, pues realmente se vería un equipo mucho más armado. Y bueno, pues les recordamos que si quieren estudiar una maestría en educación, 2 añitos, asistiendo solamente los fines de semana, pues bueno, visiten ahí y pidan información al Instituto de Actualización Profesional. Ahí en pantalla tienen todos los datos. O si no, busquen información ahí, manden inbox en su página de internet, Instituto de Actualización Profesional. Así los encuentran en Facebook. Ya quedan pocos días para que se inscriban. La fecha límite es ahora en marzo. Así es que anímense a estudiar una maestría en educación en el Instituto de Actualización Profesional. Aquí pues ya viene saliendo a nueva cuenta el equipo albiceleste de Bordados SOS. Y es balón de manos para ellos. Ahí Malacara iba a ser el saque de manos, pero mejor lo va a hacer Bustamante, Giovanni Bustamante. Hay una falta ahí, claro que sí, clarísima. El jugador número 57 de Rivera de La Peña, que no lo tenemos registrado, aquí no nos pasamos su nombre. Y es una nueva posibilidad para el equipo de Bordados. Vamos a ver, el árbitro le dice al jugador ahí que tome su distancia porque está pues ahí muy cerquita. Le dice retroceda joven, para que se pueda llevar a cabo el tiro libre indirecto. Se hace el disparo, vean ahí, el portero se queda con el balón y sale tocando ahí por cuenta de Camacho. Pero no, sin ningún buen resultado, porque miren, de inmediato perdieron el balón y ahí los de Bordados mandando el balón para un lado y para otro, para un lado y para otro. Ahí Malacara pierde. Ah, no, perdón, este es otro jugador, no tengo registrado. Pierde el balón, pero ya lo están ahí tocando de nueva cuenta para un lado y para otro. El equipo de Bordados manda un palatazo hacia la parte de arriba. Vamos a ver si esto termina en gol. Pues a un jugador en solitario se agrega uno más. Ahí el número 100 la pide por el lado de la izquierda. Vamos a ver si es el quinto. No, el portero le hace un Cristo ahí para salir arriesgando el físico completamente. ¡Ey! Sí, la vimos. Ojalá y la haya visto también el árbitro. Realmente ahí el jugador le dejó los tachones al jugador de Bordados. Ahí la pudimos apreciar y vean nomás el tirititito del jugador número 21 de La Peña, de Rivera de La Peña, que no logra hacer daño en la meta de este equipo Bordados SOS. Pero bueno, al final de cuentas el árbitro no dijo nada de la jugada. Está
que vimos de este lado. Y bueno, el equipo de Bordados, vean nomás, sigue insistiendo, tocando ahí la puerta, aunque ya en esta ocasión perdieron el balón, pero pues aún así está muy lejos el balón de la portería que tienen que ofender, así es que los de Bordados no se inmutan. Vean nomás cómo sigue tocando el balón ahí Malacara, Bustamante. Vean nomás ahí cómo sigue tocando el balón, tiki-taka hasta llegar hasta la parte final. Vean nomás ahí, pide falta el jugador de Bordados. Y a mí me parecía que ya era dentro del área, pero no, dice el árbitro central que es los linderos del área, apenas rasguñando. En vivo Durango, señora, en vivo Sports, ahí lo puede ver ahorita en vivo y en directo. Vean nomás, vamos a ver aquí este tiro libre que es de nueva cuenta para el equipo de Bordados. Entra el jugador Carrera. Se mira Carrera, mi compa, el número 14. Cabrera. Ya me faltan lentes, creo. Y entra y sale el número 66. ¿Cómo se llama mi compa el 66? Giovanni. Ya lo sacaron de cambio. Giovanni Bustamante, cuando pues realmente pues ya está definido. Estamos ahorita aproximadamente llegando al minuto 37 jugado de este segundo tiempo. Bordados ganando 4-1 ante un equipo de Rivera de la Peña que en este segundo tiempo la verdad ni las manos metió. Le hicieron 3 goles como en unos 5 minutos y pues eso determinó ya el rumbo del partido. Vemos aquí como de nueva cuenta el jugador de Bordados rechaza su balón en la barrera, pero de nueva cuenta dispara y es un tirititito que sale por la parte de arriba de la portería para no causar ningún daño. Se va el balón hacia ningún lado. Vea cómo va el jugador de Rivera de la Peña a perseguirlo hasta el otro campo. Minuto 37 aproximadamente. Ya quedan pocos minutos y esto ya se ve muy, muy desanimado. Realmente esta segunda mitad pues no tuvo mucha... No estuvo muy entretenido, que digamos, aunque sí hubo 3 goles. Es a lo que todos los aficionados del fútbol venimos. 3 goles en un ratito se aventaron los muchachos de Bordados, pero ya después de eso ya no hubo absolutamente nada. Por eso, bueno, pues vamos a aprovechar para agradecer de nueva cuenta ahí a los patrocinadores del día de hoy, que en esta ocasión pues es la Liga de Fútbol Florida Soccer Plus, que nos invitaron a venir a transmitir esta gran final donde los ganadores se van a ir a Mazatlán con todos los gastos pagados. Vamos a ver una falta que se quejó bastante el jugador de Bordados y expulsaron, ¿verdad? Expulsaron a un jugador más de Rivera de la Peña. Están ya muy nerviosos, ya están fastidiados, ya quieren que se termine este partido. Y vean nomás, falta en contra de los jugadores de Bordados. Así es que agradecemos una vez más ahí a nuestros patrocinadores, de actualización profesional, taller industrial Mega, agua natural, ventas prosperidad, Tupperware, café Ciudad de Ángeles, café de Durango, muchísimas gracias por el apoyo, todo deporte, también patrocinador de Vivo Sports y Vivo Durango, y el Instituto de Educación Superior que nos invita a cursar maestría en tan solo 2 años. Vean nomás ahí, tenemos el disparo de los jugadores de Bordados y se queja ahí un jugador. Si lo alcanzan a ver ahí en la toma, se ve algo dolido. El árbitro va y lo atiende, pero le está preguntando ahí si puede seguir y le dice claro que sí. Me levanto porque pues ya realmente faltan 4 minutos, 5 minutos, cuanto mucho, para que esto termine
chavalos del equipo de Bordados SOS. Tenemos un otro comentario que dice un saludo para Riquelme, que está con su bella damisela apoyando a Bordados desde las gradas. Está por ahí el Riquelme, levante la mano porque está viendo el partido. Se vino a ver el partido el día de hoy, claro que sí, pues le mandamos un saludo al buen Riquelme. No le hace que haya venido con la novia, pues bueno, si no viene con la novia no lo dejan venir, pues bueno, ni modo. Muchísimas gracias por sus saludos de Bordados. Ya la gente de Bordados ya aquí ya empieza a hacer la fiesta, ya nomás por los jugadores, tiki-taka, tocando el balón por todos lados. Y pues en esta que puede ser ya de las últimas jugadas para el equipo de Rivera de la Peña, que ya realmente no tienen posibilidades. Ya nomás como pierden ya todos los balones, muy atenta la saga. Y miren, no me equivocaba, ahí el silbatazo final del árbitro central para determinar y decir que este juego ha llegado a su fin. El equipo de Rivera La Peña termina con 11 jugadores y el equipo de Bordados Dorados SOS, es Dorados, yo todo el tiempo le estuve diciendo Bordados. Pues bueno, es que así venía en la publicidad que me mandaron y en el dato que me dijeron. Son los campeones de este torneo. Vamos a bajar para ver las impresiones aquí de los jugadores. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver a quién podemos entrevistar el día de hoy. Nada más nos bajamos aquí en las gradas, que está un poco complicado. Vamos a bajar. Vamos a ver si podemos. Una entrevista para En Vivo Sports. ¿Quién era? Entrevista. A ver quiénes usan las cámaras. Véngase uno nomás. Pásenle por acá, muchacho, por favor. ¿Qué? ¿No? ¿Nadie? ¿Tan grandote? Si no, ¿nadie quiere? ¿No? Bueno, parece que los albicelestes no quieren entrevistas. ¿Alguien? ¿Una entrevista? ¿El técnico? Buenas tardes. ¿Tú quién eres, carnal? Sixto Rodríguez. Sixto, ¿qué eres del equipo de Dorados SOS? El dirigente, director técnico, dueño del equipo. El dueño del equipo, perfecto. Bueno, quisimos entrevistar aquí a los muchachos. Quisimos entrevistarlos, pero como que no les gustan mucho las cámaras, como que lo de ellos es las patadas y andar corriendo ahí tras el balón. Pues bueno, muy respetable. Coméntanos, ¿tu nombre cómo me dijiste, perdón? Sixto Rodríguez. Sixto Rodríguez, coméntanos qué te pareció ahí este partido que, en el cual son campeones de este torneo de la Florida Soccer Plus. Pues estuvo muy bueno el juego. El primer tiempo pues estuvo muy reñido. Pues ellos son muy buenos jugadores, de hecho pues nos ganaron la final el torneo pasado. Ok, se volvió, entonces aquí se vuelven a enfrentar. Aquí nos volvemos a enfrentar. Hay revancha siempre, exacto, en los deportes. Exacto, pues es que todos los compañeros pues ahora sí que son buenos amigos y buenos jugadores, pues es un buen complemento, ¿verdad? Perfecto. 4-1 el marcador, ¿se esperaban este marcador así tan abultado ya en la final? No, yo lo esperaba, sinceramente yo lo esperaba cerrado el encuentro, o sea, yo esperaba, no sé, un 2-2, 3-2, ganar por uno mínimo, ganar por la mínima diferencia. Pero pues ahí ellos no contaban con la expulsión, ¿verdad?, que les iban a hacer, y pues eso lo aprovechamos muy bien nosotros. Perfecto. ¿Qué crees que le faltó ahí al equipo de Rivera de la Peña? ¿Qué dejaron de hacer, que sí han hecho o que sí hicieron durante el torneo desde tu punto de vista? Lo que yo vi es que pues dejaron ir oportunidades que tuvieron en el primer tiempo. Sí se pudieron ir 2 o 3 goles arriba. Sí el tuvieron, que perdona pierden, dicen. Exacto, entonces igual nosotros sí perdonamos, pero menos que ellos y vuelvo a lo mismo. Bueno, pues empiezan los festejos. Empiezan los festejos aquí de la raza. Voy a sentir el agua. De la raza de Dorados.
Bueno, pues ya, ahí un poco remojado, carnal. Pero bueno, ¿qué es el último comentario que quieras hacerle ahí para la gente de En Vivo Durango y En Vivo Sports que los está viendo en este momento? No, pues que gracias aquí a todas las familias que vinieron, tanto de ellos como de nosotros, y pues a todos mis amigos, y que de ellos también tengo amigos en ese equipo, y pues aquí todos son mis amigos. Pues nada más gracias, y gracias a ustedes por la entrevista. Perfecto, ¿dónde va a ser el festejo para ir a tomarnos unos refrescos ahorita? Estamos viendo, ¿qué va a haber? De aquí al Tigre nos vamos, se me hace. Al Tigre a las 9:10. Perfecto. Ahí los esperamos. Muy bien, muchas gracias. Dale, gracias. Estén bien. Bueno, pues así terminamos esta transmisión de esta otra final que nos invitaron aquí en la Florida. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ya para terminar esta transmisión, como les comentaba, pues bueno, aquí agradeciendo a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Agradecemos ahí al Instituto de Actualización Profesional. Estudié una maestría en tan solo 2 años, al Taller Industrial Mega. Agua Natural también es patrocinador de En Vivo Sports, En Vivo Durango. Ventas Prosperidad, Topperware, Café Ciudad de Ángeles, Chapis Team, ahí vea su página de internet. Prestan bastantes servicios ahí para sus carreras y eventos deportivos, todo deporte. Y recuerden, si quieren estudiar una maestría en tan solo 2 años en el Instituto de Actualización Profesional, por mi parte es todo. Julio Galindo los saluda, nos vemos más tarde vamos a tener ahí una entrevista, les vamos a tener buenas noticias sobre un torneo al que están invitando, y si no me equivoco vamos a darnos una vuelta también al Slow Pitch. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos más tarde, gracias. Sí, por favor. Ándale, pues.